Mire, lo que inició precisamente como una manifestación en recuerdo a las agresiones que el año pasado se presentaron en el CCH Azcapotzalco se convirtió en un verdadero desastre el día de ayer. Esto terminó en actos vandálicos en contra del acceso a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. La caminata de 300 jóvenes que había iniciado precisamente en el Parque de la Bombilla, pasadas las 3 de la tarde, un grupo de jóvenes encapuchados se unieron a la marcha, ya sabe, estos que se autodenominan anarcos, a ellos mismos que no tienen ni la menor idea de qué quiere decir el término, pero bueno, se unieron a la marcha y comenzaron a hacer pintas en contra de la fachada de rectoría, aventaron piedras, prendieron fuego y durante una hora realizaron, como ya le decía, pintas, lanzaron cuetones, destrozaron las plumas de los estacionamientos, los señalamientos viales, también pintaron y derribaron las letras que forman la palabra hecho en CU, vandalizaron una de las casetas del cuerpo de vigilancia de la UNAM, que no intervino para detener a los encapuchados. Una tristeza, de verdad, estos pseudoestudiantes que de estudiantes no tienen absolutamente nada. Más tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado, dijo que esto había sido una burda provocación en su contra y, además de todo, no solo una burda provocación, sino que estaban tratando de desvirtuar el legítimo derecho a la manifestación pacífica. Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.